El Kilimanjaro es un monte cubierto de nieve que tiene una elevación de 6.010 metros y se considera como el más alto de África. Cerca de la parte oeste se ve el esqueleto reseco y congelado de un leopardo. Nadie ha podido explicarse qué es lo que buscaba un leopardo en esas alturas. Míranos. No sé si lo que les atrae es la vista o el olfato. Están ahí desde hace tanto tiempo que ya no me importa. Lo asombroso es que se me ha pasado el dolor. ¿Del todo? Sí. Es el síntoma de que empieza. Solo los pájaros repulsivos. Pero saben lo que hacen. Yo solía observarlos atentamente al principio. Por si tenía que hacer alusión a ellos en alguna novela. Ahora me río. Lo que me pone más nerviosa es no poder hacer nada. Debemos esperar tranquilos, si es posible, hasta que llegue el avión. O hasta que no llegue el avión. El señor Johnson ha pasado 25 años en estas cacerías y tiene que conocer el camino. Si no consigue el avión, volverá con otra camioneta. De una forma o de otra, no tiene importancia. Es desesperante. Desearía poder hacer algo. ¿Puedes cortarme la pierna? ¿O matarme de un disparo? Eres buena tiradora. Discípula mía, ¿no? No te pongas melodramático, Harry. No te vas a morir. No, me estoy muriendo. Pregúntale a ellos. Se los ve por todas partes. Antes no te dabas cuenta. ¿Por qué ha tenido que pasarte esto a ti precisamente? ¿Por qué no ha podido pasarnos a cualquiera de los demás? Simplemente lo que hice yo fue olvidar ponerme yodo en el primer rasguño. Íbamos a acercarlos. ¿Es que ya no te acuerdas? Y con una cámara. ¡Ay! ¡Ah! A eso me refería. No fue allí donde te diste la pierna. ¿No? No fue allí. Fue en el lago hace una semana. Era un día tranquilo, muy hermoso. Y los hipopótamos estaban divirtiéndose. Pudimos dejarlos sin sufrir ningún accidente. Pero no. Tú tenías que tomar parte en el juego. ¡Wenda! ¡Wenda! ¡Wenda a Julia! Míralos, debe haberlos por cientos. Fíjate en ese. Es el que está ahí. ¡Pisi! ¡Pisi Sala! ¡Harry!
Es peligroso acercarse tanto. ¡Dambu! ¡Dambu! Harry, ten cuidado. ¡Harry! ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? No, ninguno. Entonces vamos. ¡Adelante, adelante! ¡Vamos! ¡Muchachos, vamos, vamos! Cuidado, Harry. Buscas el peligro. ¡Harry! ¡Mira ahí! ¡Mira! ¡Harry! Hemos perdido a uno de los hombres. ¿Eh? Hay que salvarle. Insististe en llevar en brazos al muchacho hasta llegar al campamento. Y por lo que sangraba el muchacho y su suciedad, contrajiste la infección. Hay muchos puntos de vista. El tuyo es no tener el menor roce con los inferiores. Como escritor, prefiero pensar que fue una burla del destino. Que un simple pinchazo de una espina derribara al gran hombre. Esto es lo que importa. Harry, por favor. ¡Molo! Whisky con soda. Prepáralo rápido, Molo. No te conviene. No lo creas, me sienta bien. No te sienta bien. No me sienta bien. Cole Porter escribió la letra y la música. Sé que te vas a volver loca por mí. Eso es poesía. Estoy invadido de poesía. Carroña y poesía. Harry. Poesía podrida. Harry, dice el libro de primeros auxilios que hay que evitar el alcohol. No es bueno para ti. Hay que tener fuerza de voluntad. Debes hacer todo lo que puedas. Hazlo tú. Yo estoy cansado. Lo tomaré yo. Aunque sea para evitar que lo tomes tú. Ya ves, es una buena norma en la vida. Quédate con todo lo que puedas, aunque sea para evitar que se lo lleve otro. Siento no haberla seguido. Estoy segura de que Molo nos entiende bastante más de lo que crees. ¿Molo? ¿Giovanna? Vete de aquí o tápate los oídos, así no sabrás cómo se pelea la gente civilizada. Toco. ¿Giovanna? Harry, si crees que tienes que morir, ¿es absolutamente necesario que mates todo lo que dejas en el mundo? ¿Crees que esto es divertido para mí? Ni siquiera sé por qué lo hago. Tratar de matar es procurar conservar la vida, supongo. No morirás si haces... No es morir físicamente lo que importa. Morir es un fracaso que te deja mal sabor de boca. ¿Qué es lo que pierde un hombre? ¿El barco? Te he contado cómo empezó mi vida. Cuando era joven. Con mi primer amor. Nunca. Y preferiría que no me lo contaras. Te lo contaré cuando beba esto. Me lo contarás sin beberlo. Bueno, hay muchas cosas que has tenido la suerte de ignorar. Es una historia en la que hay de todo. Drama. Tragedia. Amor y poesía. Sencillamente de todo. ¡Basta!
¡Basta! Siempre palabras, palabras. Estoy harta de que me insulten como si fuese una cualquiera. ¡Os vais a paseo, uno y otro! Connie, Hyoville no quiere decir... ¡Claro que sí! Y tú lo sabes. El viejo hipócrita, asqueroso, sucio, viejo enmohecido. Solo ha dicho que debíamos esperar. ¡Esperar, esperar! Tiene gracia viniendo de ti. Pero yo no he dicho... ¡Eso faltaría! Acuérdate del verano cuando quisiste besarme y gastabas bromas diciéndome a dónde íbamos a ir y lo que íbamos a hacer. ¡Entonces no hablabas de esperar! ¡Te quiero! ¡No sabes siquiera lo que es el amor! Connie. ¡Ay, vete a paseo! Entra, Harry, se le pasará. ¡Connie, no te pongas así! ¡No volveré a verte nunca! ¿Sigues con la idea de ser escritor? Sí. Bueno, hay distintos estilos de escritores como hay distintos estilos de todo. Tú puedes ser uno de tantos. Es sencillo. Basta con adular a las mujeres. La adulación es provechosa. Harás fortuna. Pero te diré cuál es el camino de un escritor. Es como una cacería. Una cacería en la que el hombre enfrenta su mente con las fuerzas de la ignorancia y del mal. Un largo y solitario safari. Y la presa que busca es la verdad que merece decirse. Que vale la pena vivir. Y dejar las entrañas en pos de la huella que uno está persiguiendo. No sé si serás de los que tienen la fortaleza de resistir para seguir el camino, no importa a través de qué. Del dolor y del sufrimiento. Del infierno o de la pleamar. Si lo eres, Dios te ampare y se apiade de ti. Y buena suerte. Pero te ruego que no te destruyas a ti mismo cargando con exceso de equipaje antes de emprender el camino. Bueno, eso es cosa mía, ¿no crees? Sí. Sí, lo es. Mira, eres joven. Necesitas viajar y aprender. Educación. Quisiera ayudarte. Me parece que he expuesto con claridad las condiciones. Va a ser tu cumpleaños. Toma. Desde ahora puedes considerar este Springfield como propio. ¿Salimos mañana a intentar cazar un venado? El tiempo es bueno. Oh, he vivido esa ruta. ¿Y a dónde me ha llevado? A un campamento de África. Contigo, mi rica y hermosa mujer. ¿Y antes que tú cuántas ha habido? Ay, eso es viajar solo. Con toda libertad. Bien, haz lo que te parezca, Harry. Voy a ir a cazar un gamo. La despensa está casi vacía. Me cambiaré las botas y llama a Molo. No me hagas mucho caso, te lo pido, por favor. Te quiero mucho. Nunca he querido a nadie como te quiero a ti. No lograrás convencerme con eso. Antes de marcharte, ven aquí. Dame un beso. Y dame esto. ¿Por qué de pronto eres un demonio? Porque si no puedo morir feliz, intento morir delirando. ¿Cómo puedo ayudarte si no te ayudas tú mismo? ¿Procurando dormir? No, gracias. Dormiré pronto un largo sueño. El tiempo se me escapa. Tengo muchas cosas en que pensar. Te dejo con tus pensamientos. Pero esta vez trata de ponerlos un poco en orden. Sal a hacer tu matanza. Es para lo que servimos los dos.
¡Abdullah! ¡Abdullah! ¡Dame el Springfield! ¡Dame el Springfield! ¡Y los cartuchos! ¡Y los cartuchos! ¿Quiere tomar otra copa? No. Emil, vaya, la señorita no quiere beber más. Qué lástima. ¿Cambian de verla? Pues les he servido. ¡Oh, qué sorpresa! Oh, ¡cuánto me alegro de verle por aquí! ¿Cómo te va? ¡Ya va! ¡Toman chaval! ¿Qué desea tomar? Se lo voy a decir en francés. En fin. En fin. Bueno, de otras fuentes. Compton. Harry, ¿y la novela? Como muchas novelas, sin terminar. Te equivocaste dejando tu trabajo para eso. Oye, ¿me permites que...? No, busca otra pareja, amigo. Gracias. Me llamo Cynthia. Cynthia Green. Cynthia, encantado. ¿Hace mucho que está aquí? Hace unos minutos. Merezco que me ahorquen. ¿Esto es distinto a su país? Soy... Harry Street, Chicago Tribune, y es escritor. Ex Chicago Tribune. Y pretendo escribir. Bueno, hay quien dice lo contrario. ¿Me permite? Aquí en París todo el mundo viene a hacer algo. O al menos quiere intentarlo. ¿Qué se propone hacer usted? ¿Intenta pintar? No intento pintar. ¿Le atrae la escultura? No me atrae la escultura. ¿Es posible que intente escribir también? No, yo solo intento ser feliz. Pero todo el mundo quiere hacer algo.
apuesto que soy la única persona en este país que solo trata de ser feliz. Es mejor que me quite el vaso. A veces bebo demasiado. Todo se disculpa si persigue la felicidad. No estoy completamente ociosa. A veces poso. ¿Para lo que mi tía soltera llama el conjunto? A veces. Bueno, todos tenemos que abrirnos camino con lo que nos han dado. ¿Es que ese africano no tiene compasión? Mi pregunta. ¿Tiene que ver Compton con usted? No. No dependo especialmente de él. Para mí Compton no es nadie. Soy libre como el viento. Entonces, ¿qué le parecería si usted y yo nos fuéramos ahora mismo de aquí? La proposición me gusta mucho. Mi padre era militar. Tuvo la mala suerte de caer muerto en el Argón. Y después de la guerra, vine para llevarle a descansar en su tierra. Pero al conocer Francia, decidí que es un lugar tan bueno para descansar como cualquiera. Para él y para mí. Y aquí me quedé. ¿No tiene madre? No, desde hace años. Comprendo. ¿Dónde podríamos descansar ahora? ¿Le gustaría ir a otro bar a tomar una copa? No, me parece que he tomado demasiadas. Aquí en París, nadie propone irse a casa simplemente a descansar. Me da un cigarrillo. ¿Podría imaginarse usted misma como señora de Harry? Se portaría bien conmigo. No sé por qué me da un poco de miedo. Hay tantas cosas que no he escrito y que no escribiré nunca. He escrito solamente el primer libro de París. Del París que yo amaba. La plaza con Trescar, con las vendedoras de flores, dejando las mustias en la calle y sus pétalos aplastados en el pavimento cuando arrancaba el autobús. Y los niños jugando en las calles con el sol de la primavera. Y la tienda del hombre que vendía carbón y astillas. También vendía vino, vino malo. Y la dorada cabeza de caballo a la puerta de la Boucherie Chevalin, en cuyo escaparate colgaban las canales amarillentas.
y la cooperativa pintada en verde, donde comprábamos nuestro vino, vino bueno y barato. Nuestro apartamento tenía una habitación y media, donde trabajaba yo. Cynthia cuidaba de la casa, y unidos hacíamos todo lo necesario para llevar adelante la vida. Ella temblaba entre mis brazos. Puedo ser muy malo para ti. Deberías dejarme. Lo eres todo, pensaba yo. Todo. Harry. Harry. El desayuno está preparado. Hola. Hola. Conocíamos a los vecinos del barrio. Todos éramos pobres. Y en aquella pobreza, y en aquel barrio, terminé mi primer libro. Un buen libro. El comienzo de todo lo que yo pensaba que iba a hacer. Lo titulé La generación perdida. Sin saber por entonces cuánto había en él de mi Cynthia. ¡Harry! 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 ¡Amor mío! ¡Qué alegría, Harry! Lo han aceptado. ¿Qué? Tu primer libro lo van a publicar. ¡No! Sí, ahora podremos... ¿Es mucho el adelanto? ¿Qué? El cheque. Oh, ¿cuánto? No es que sea mucho, pero no creas que tan poquito. Ah, tiene razón al decir que no es mucho, amor mío. Pero lo emplearemos bien. Harry, ahora podremos alquilar aquel apartamento sobre el Sena y... Ahora podremos ir a África. No ha habido para mí una época mejor que aquella de mi primera visita a África. Allí hay tres. Un macho y dos hembras. Bien. Dice que el macho es una buena pieza. Sí, sé lo que dice. ¿Cuándo atacamos? Daremos la vuelta y lo perseguiremos. ¿No cree que Mansaid debe hacer el primer disparo? ¿Qué? No, 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 yo no quiero. Qué galante es usted, señor Johnson. No, decididamente no quiero. Vamos, lo hará maravillosamente. Bunduki ya, Mansaid. Vamos, es todo tuyo. Tranquila. Imagina que es un bote de lata que hay en el campo. Pero no es un bote de lata. Harry, no quiero disparar. Tira abajo y decidid. Cuidado, no los espante. Ahora, sitúalo en tu punto de mira. Aprieta el gatillo y ya está. Oh, calla, Harry. Por favor, no hables. ¡Vamos, rápido! ¡Dispara de una vez! Fallaste. Te dije que no quería hacerlo. No importa, todo el mundo falla. City Maggie. Nunca me he tenido por cazadora. Tú eres el cazador, sí, y usted el gran cazador blanco. Claro, vamos, tiradora, bebe un poco de agua. No deje que el amo la gobierne. Bueno, vamos adelante. Se ha refugiado allí.
¿Es que vamos a seguir? ¿Dónde cree que se habrá escondido? No quiero ir, ni quiero que vayas tú. Me da miedo. Apostaría que le has dejado medio muerto del susto. No encontraremos nada. Bueno, pues si vas tú, yo también. No, no, tú no, ¿verdad, señor Johnson? Usted es su marido. Tú te vas a quedar aquí con Simba. Todo ha sido una broma. Harry, no me das un beso. De despedida. No seas extravagante. Quédate aquí, ten valor. Simba, Mansai acaba. Kifaro, Kifaro, Mensa, Kifaro. ¡Harry! 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 ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Harry! Parece que está vivo. ¡Está vivo! ¡Harry! ¡Rude, Mensa! ¡Rude! ¡Rude! ¡Rude, Mensa! ¡Harry! ¿Qué momento cuando un animal sale del matorral hacia ti? Es como si pasaran miles de cosas a la vez. ¿Y siempre es así? Algo muy sencillo. Hay que huir o hay que disparar. No es tan sencillo como dice. Podría escribir mucho sobre esto si supiera captarlo como es. Las distintas sensaciones en distintos momentos. Hoy ha sido como una explosión de la más pura alegría. O como un estallido violento. ¿Por qué todos los que vienen a África tienen que escribir un libro hablando de ella? Un pobre diablo incluso me dedicó su novela. Si llega a volver, le atravieso los calzoncillos de un disparo. No pueden dejar eso a un lado ni al llegar la noche. Solo hablábamos de tu rinoceronte. No era mío. Sí, era todo tuyo. Lo único que hicimos fue pulirlo para ti. ¿Nadie quiere ver otra vez esa cornamenta? Es muy hermosa. ¿Qué es lo que me pasa, señor Johnson? No todo el mundo está obligado a que le guste África. Trato de vencer mi miedo porque sé que a él le encanta. Pero todo esto, la caza, la matanza, me produce espanto. Verá usted, las cosas de que él estaba hablando, la tensión nerviosa, la valentía, son sentimientos propios del hombre, naturales en un hombre. Lo lleva en su interior y le hacen hombre. No es ningún mérito si cuenta con ello. Pero le falta algo si no lo tiene. La mujer demuestra su valor de otra manera, de mil maneras. Ahora tengo un temor nuevo, peor. Sé que voy a tener un hijo. ¿Qué? Vinimos a África por trofeos. Harry ha conseguido el suyo y yo el mío. Pero es una cosa natural, ¿no? Debo decírselo. ¿Qué pensará? Señor Johnson, cuando conocí a Harry, ¿quiere beber algo? No, gracias. Yo lo necesito. Toda mi vida fui como a la deriva. Sin amigos, sin mi hogar. Se puede decir que no tenía seguridad personal. Pero después de conocer a Harry,
Si le hubiera usted visto en París. ¿Ha estado alguna vez en París, señor Johnson? No. Extraño tal vez, pero nunca tuve ese deseo. Bueno, no importa. Le ha visto aquí. Allí estaba yo, sola y necesitada. Y allí estaba él, fuerte y espontáneo. Y en el fondo de mi alma dije, esto es lo que busco. Y cuando fuimos a vivir a su casa, me sentía feliz, tan solo observándole continuamente, satisfecha de estar tranquila, aferrada a una sensación de seguridad. Pero él no estaba satisfecho ni con su trabajo. En cuanto terminó su primer libro, dijo que nos íbamos a África. Yo no quería cambiar, pero comprendí que si se lo decía, iba a perder algo. Y ahora ya está hablando de ir a otros sitios. Y si le digo que vamos a tener un hijo, este hijo será cargarle de responsabilidad. Yo no deseo nada, créame. No quiero nada más que a él, como una roca a la que asirme. Por eso, se lo digo ahora y empiezo a perderle. O espero a ver lo que pueda pasar. ¿No es bastante que tenga que servirles de guía en el safari? ¿Me han contratado de niñera también? Sea el señor Johnson mi amigo. ¿De veras? Por favor. Pues verá usted, yo soy un cazador. Tan solo sé decir las cosas a mi manera. Cuando uno huye de algo, es más fácil tropezar. Habrá mejores cornamentas en los museos. Pero una de 33 pulgadas no es para avergonzarse. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le ha pasado de pronto? Se va a dormir. ¿Tan temprano? Sí, me encuentro a gusto. Dudo que pueda tener nunca un momento mejor que este. Harry. Calla y escucha. Aquí hay una magnífica novela. Tal vez la escriba algún día. Harry. No lo estropees. No quiero que hables ahora. Ya sabe, en cuanto llegue a París, vaya a ver a su médico. Estoy seguro de que confirmará lo que le he dicho. Tiene que estar muy tranquila. Nada de sobresaltos, nada de nervios. Depende mucho de que pase la mayor parte del tiempo en cama. ¿Entendido? Entendido. A muchas mujeres les ocurre. Pero si desea ese hijo, como me ha dicho, no le parecerá tanto sacrificio, ¿verdad que no? ¿Quiere que hable con su marido? No, no, yo se lo diré. Gracias, doctor. Buena suerte. Gracias. Yo lo llevaré. Antimanta.
Haga el favor de dejarlo ahí, en la mesa. Sí, Harry. ¿Eh? Ah, creía que... En la mesa, Said. Mira lo que ha recibido, una carta del editor y un cheque. No es muy importante, pero es un cheque. Así que con esto todo irá sobre ruedas. ¿A qué te refieres? Pues a todo. ¿Qué ha dicho ese Matasanos? Nada alarmante, ¿eh? ¿No has contraído las fiebres? No. Claro, no te lo dije. Lo que necesitas es cambiar de clima. Iremos directamente a Madrid. Veremos las corridas, los grecos del Prado. Después a Pamplona, para las fiestas. Harry. La pareja más feliz del mundo. Harry, ¿por qué no volvemos a casa? ¿A casa? ¿Dónde es eso? Ah, ¿te refieres a París? Pero... ¿por qué? Volvamos a casa. Mira, Harry, pagaremos un buen apartamento con el cheque. Tendrás una habitación para trabajar. No necesitas ir a España, ¿verdad? Pues no, Cintia, no necesito ir a España. Ni a ninguna parte. ¿Es que quieres ir? Escucha, Cintia, aunque te lo diga como un viejo y anticuado académico, pretendo ser un buen escritor. Y los escritores deben verlo todo. Descubrir cosas por sí mismos. No sentarse cómodamente en una silla y lograr el tema de un libro por medio de un plagio. ¿Y después de España? ¿Cómo vamos a saberlo? Te pregunto si nunca vas a desear cosas normales. Y yo trato de explicar lo que es normal para mí. Tal vez con hijos. ¿Hijos? Harry, deseo un hijo más que nada en el mundo. Algo realmente mío que no tengo. Bueno, sí, claro. Me encantaría. Más adelante, tenemos mucho tiempo. Mira, Cintia, el mundo es un mercado en el cual compras lo que quieres. No solo con dinero, sino con el tiempo. Con muchas cosas, un intercambio. Tú das algo y consigues algo. Yo estoy perdiendo parte de mi vida por conseguir algo que necesito para mi trabajo. Luego nos permitiremos todo lo que podamos. Es algo muy sencillo. Entiendo. ¿Te sirvo una copa? Me parece muy pronto, ¿no crees? En cambio, a mí me parece el momento oportuno. ¿Te molesta? No. Cintia, si tienes tantos deseos de ir a París, puedes ir sola. ¿Irme sin ti? Bueno, no digo que yo lo quiera. Digo simplemente que puedes ir. O si es cuestión de vida o muerte. De acuerdo, iré contigo. Voy a cambiar los billetes. ¡Una ambulancia! ¿Señor Steve? Sí. Soy el doctor Simmons. Mucho gusto. ¿Cómo está? Siento tener que decirle que se ha malogrado el niño. ¿Cómo? No lo sabía, señor Steve. Dígame qué ha pasado. En el hotel me dijeron que había sido un accidente, nada más. Fue una mala caída, pero se recuperará del todo con unos días de descanso.
¿Es que ignoraba que iba a tener un hijo? ¿No lo han hablado entre ustedes? Lo hiciste a propósito. Fue un accidente. Lo hiciste por lo que te había dicho. Fue un accidente, resbalé. No tenías ningún derecho a hacer eso. Era mi hijo también, Cynthia. Calla, Harry. Cynthia, mi adorada, inconsciente y cobarde. Ahora podremos hacer el viaje a Madrid. Para esta las he conseguido más arriba, ¿no te gusta? Lo que tú digas, Harry. Desde aquí se ve mucho mejor el espectáculo. Se ve muy bien. Una cosa, creo que le gusto al bailarín. Está bien, si le gustas a él, a mí también me gustas. Sí, pero este deseo es nuevo y el tuyo es viejo. Una vieja historia que está acabada. ¿Qué dice el telegrama, Harry? Cynthia, no quieras parecer tonta. Lo has leído. Me ofrecen que vaya a informar sobre las luchas de Damasco entre franceses y sirios. Sí, eso es lo que dicen, pero no lo que significa. Significa que voy a empezar a tener que vivir sin ti. No digas tonterías. Entonces, ¿por qué no me has dicho que vaya contigo? Cynthia, ¿sabes que allí hay una guerra? También aquí empieza una guerra. Se lucha en esta mesa. Una guerra aburrida y tonta. Cynthia, no deberías beber tanto. No, no. Hay muchas cosas que hago excesivamente. Como quererte demasiado, me he vuelto loca por ti. El nuestro es un amor sin esperanza y no podemos continuar. Eso es otra tontería. Tampoco debí desear ser demasiado feliz. Esperaba la felicidad como un regalo. Ni debí seguirte a todas partes. Soy una carga para ti y eso me desespera. Ni siquiera debí haber deseado tener un hijo, ¿no? No era conveniente para ti. Cynthia. 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 Tienes que olvidar eso. Te estás volviendo loca. Sí, tengo que olvidarlo. Lo que tengo que hacer es volver a París sola, como tú dices, y no volverme loca de tristeza mientras te espero. Esperar y esperar. No sabes que estás mintiendo. No estoy mintiendo. No, aún no es una mentira. No será mentira hasta que te hayas marchado y descubras que deseas volver, pero sigues adelante y verás el mundo entero, aunque sea nuestra perdición. Oye,
creo que al bailarín le gusto muchísimo. Está bien, sí, le gustas muchísimo. Tendría que alejarme en estos momentos. Pero me da mucha rabia. Le decimos que venga a la mesa y... ¿Crees que se comportará con la finura que lo haces tú? ¿Me preguntará primero si soy la señora de Harry? Las mujeres sabéis cómo provocar una riña. No riñamos, Harry. Es muy triste. Tú con tu ambición, yo con mi culpa. Hay muchas cosas tristes. ¿Por qué ponen el peto a los caballos en las corridas de toros? Ya te lo he dicho. Repítelo. No es para que los caballos no sufran, ¿verdad? Lo hacen por los espectadores. Para que no les vean las entradas. Sí, es para proteger a los espectadores. Sabía que no te gustarían los caballos. Me gustan enormemente los caballos. Sé lo que sienten en la plaza con esos petos para protegerlos de los espectadores. A mí debías ponerme un peto para protegerte. Cintia, ¿quieres callar? Cállate de una vez. Sí. Sé que hablo demasiado. Es otra de las cosas en que me excedo. Discúlpame un momento. Harry. Quédate tranquila, no te preocupes. Vuelvo enseguida. Lo siento, tengo que renunciar a la oferta. Harry Street. ¿Puede enviarlo urgente, por favor? Inmediatamente, señor Street. La señora se marchó, señor. ¿A dónde ha ido? No lo sé. La vi salir por el bailarín. ¿Cómo dice? Me encargó que si preguntaba por ella, le dijera que no se moleste en buscarla, que no tenía intención de volver. ¿Y mi mujer? Wapi Mansai. Emsa Puende Kupika Nyama Puana. Sí, salió a ver si mataba algo. Lo hace con mucha habilidad, la enseñé yo. En Dio Puana. Cuando acaba una fiesta, tienes que despedirte de tu anfitrión. Sí, ahí viene ya. Supongo que me cuida como cuidaría a cualquiera. Es una espléndida mujer en todos los sentidos. Tal vez si yo cerrara los ojos, ella se fuera.
¿Buena cacería? Ah, hola. Hola. Un tiro certero. Cayó redondo. Tiras maravillosamente. ¿Cómo te encuentras? Mejor. Lo esperaba. Estabas dormido cuando me fui. ¿Quieres que releve a Mola? No, él quiere afeitarme y yo quiero charlar. Bueno, todos necesitamos tener con quien hablar. Es el perfecto oyente. No entiende una palabra de lo que le digo. No podemos discutir. No discutiremos más, por muy nerviosos que estemos. ¿Ya no me tienes miedo? Yo no te tengo miedo. Ni ahora ni nunca. ¿Me llamarás si me necesitas? Claro. Vuelve siempre que lo desees. ¿Molo? ¿Dio buena? Ni a mí. Creo que los africanos empleáis el sistema perfecto con las mujeres. Compráis una por unas cuantas vacas, o lo que utilicéis en vez de nuestra moneda, y si no os satisface, os devuelven el dinero. Nosotros damos el corazón. Y si fracasa, no nos devuelven nada. ¿Nadas muy bien? Naturalmente, cuando tengo un incentivo. Nadar para ti, Harry. ¿Todo lo demás lo haces también? He venido nadando hasta... ¡No, no! ¡No, Harry! No. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo de asustar a los peces? Tengo miedo de ti. Frígida Liz. He venido nadando hasta aquí para decirte que he cambiado tus planes. No saldrás de viaje esta noche. ¿No? Pues sigue nadando y dime por qué crees que no me iré. ¿Por qué viajas tanto y qué sacas con ello? Marearte. Si quieres escribir, yo tengo una máquina en casa que puedes considerar como tuya. En casa tienes otras cosas que quisiera considerar como mías. No te dejaré ir, Harry. No quiero separarme de ti. Condesa, no hay nadie como tú. Vamos, sube a la barca. No puedo, Harry, estoy casi desnuda. Sube aquí. Por favor, no puedo salir. Sin duda, las evasivas de Liz eran su principal atractivo. Era algo que había que vencer y capturar. La condesa Elizabeth, la frígida Liz, el semiceberg en el semitrópico. Fue divertido. Francamente divertido. Thank you.
Sería mucho más cortés que lo dijeras. Me he quedado sin habla. Ni siquiera que no te gusta. Al contrario, muchísimo. Aunque reconozco que algo me ha preocupado. ¿Te molestaría contestar a una pregunta? En absoluto. ¿Qué pregunta es? ¿Para qué quieres la modelo? ¿Para esto? Confieso que es agradable tenerla aquí para Harry. Sí. Y creo que no los he presentado. Beatriz, el simpático tío de mi novio, señor Sweet. Beatriz, hay un toque de divinidad en ese nombre. Dante, ¿lo sabes? Sí, tío, lo sé. Beatriz, ¿es usted divina? Oui, monsieur. Lo suponía. Dime, tío Bill. ¿Puedo llamarte tío Bill? Naturalmente. ¿Piensas prolongar esta visita con Harry ahora que has vuelto de la India? Me parece que no. ¿Y tú? Yo no visito a Harry. Harry me visita a mí. De cualquier forma, será magnífico para los dos. Eso creemos. Mirándola de nuevo, se me ocurre hacer otra pregunta. ¿Tan interesante como la anterior? Cuando Harry y tú os caséis, ¿cuántos hijos pensáis tener? ¿Por qué no se lo preguntas a él? Lo haré. A propósito, ¿dónde está nuestro genio en este momento? En su estudio. Seguramente haciendo algo constructivo. Me gusta tu obra. ¿No te molesto? Continúa. Dime, ¿cómo vas a llamarla? ¿Se te ocurre algo? Ceres, la diosa de la fertilidad. ¿Eres? Madame. ¿Sí? La vendedora está abajo. Gracias. Con permiso. ¿Por qué no la terminas mientras yo falto? Bien. Adelante, adelante. No podía interrumpir esto. Si lo haces, me voy otra vez. Déjame estar aquí, sentado en un rincón. Bonita vista. Ya puede serlo. Cuesta mucho dinero. ¿Has visto a Liz? ¿A propósito de mucho dinero? No, solo hablando de Liz. Cásate con ella, muchacho. Es la curación segura. Vamos, ¿qué quieres decir con eso? Amor mío, ¿puedo entrar? Estás en todas partes, ¿verdad? Es el único atributo que comparto con el Altísimo. Harry, ¿estás haciendo algo odiosamente importante? Confidencialmente, condesa. ¿Podría ser menos importante o más odioso? ¿Qué haces? Escribiendo una interview conmigo mismo. Supeditado al éxito. Vaya, vaya. Se han vendido otros 100.000 ejemplares de tu novela. Bueno, es asombroso. En Hollywood la piden, dicen que la interpretará Greta Garbo. Eso debería alegrarte. ¿Cómo habré adquirido la costumbre de verme complicado con mujeres que siempre abren mis cartas? Es que tu correo es fascinante. Cosmopolitan quiere otra serie de novelas cortas y Smartset también. Dicen que pagarán el máximo. ¿Debe sentirse culpable un escritor porque el público esté dispuesto a pagar buen dinero por el sudor de su frente? No es justo, muchacho. Nadie paga un céntimo por el mío, salvo algunas librerías y algún museo. Se me olvidaba decirte que he decidido estar tranquilo y encargarme de ese museo. Es una noticia magnífica. ¿Significa que te veremos con frecuencia? Cuando estéis en París. Mis huesos estarán expuestos, entre otras antigüedades, todos los días, menos los jueves, en la avenida del presidente Wilson. Querido sobrino. Te acompañaré. Oh, buenos días. Déjelas aquí. Oui, madame. Annette, siga acá, si vous plaît. Conozco el camino. Imagino que estarán esperando. ¿Por qué no has tenido el valor de decirme la verdad? ¿Qué verdad? ¿Que piensas que mi libro es un asco, que todo lo que hago es un asco? He venido para clavar a César, no para enterrarle. Muchos hombres te envidiarían. Tu vida es muy agradable. Tienes amistad con los personajes más interesantes del mundo. Todo eso y Liz, además. Eres joven, cuentas con salud y estás bien. Sí, muy bien. Ve a verme pronto, muchacho. Ah, Harry. ¿Has ido de cacería últimamente? No, ¿por qué lo preguntas? Lástima. El hombre no debe perder la habilidad de cazar. Lo tenía todo. ¿Y qué tenía? Mi nombre en la prensa.
mi foto en las mejores revistas. ¿Y dónde estaba Cintia? Por favor, un autógrafo para mis niñas. La gente me pedía autógrafos. Era famoso. ¿Por qué no volvía ella a mi lado? Por fin hice una llamada de ayuda, consiguiendo la dirección de ella en América por medio de Emil. Mi adorada Cintia. Nunca he podido matar la soledad. Únicamente empeorarla. Las mujeres que conozco solo han conseguido que te eche de menos cada día más. Lo que hiciste no me importa. No puedo curarme de tu amor. Y un día, a la puerta del Reed, seguía a una mujer que me pareció que eras tú. Sigo a todas las mujeres que se parecen a ti en algo, con el temor de ver que no eres tú, con el temor de perder la sensación que me produce. ¿Qué desea? Le pido perdón. La confundí con otra persona. Una persona... una mujer que conozco. Le ruego me perdone. Yo me he equivocado. ¿Una mujer con familia? Son los hijos de mi hermano. No sé por qué le digo esto. ¿No es usted Harry Street, el escritor? Sí, señora, el mismo. En cierto modo, siento no ser la que busca. Señor Harry Street, Hotel Florinda, Madrid, España. ¿Algo interesante? Rutina. Unas pequeñas facturas que tienes que pagar. No, me refiero a la carta que tratas de ocultar. ¡Querida! ¡Liz! Hola, corazón. ¡Puppy! Encantado. Vamos a ver, creo que no les he presentado a mi novio, el señor Street. El marqués Dupont, la princesa von Steffengrand Dupont. Mucho gusto. Encantado. Como admirador de las artes... Siéntense, Charles les servirá una copa. Mi prometido y yo estamos en medio de una pequeña discusión. ¿Quién es ella? Esta Cynthia Green. Hotel Florinda, Madrid. Sin duda una muchacha que se llama Cynthia Green. ¿Admiradora tuya? No estoy enterado. ¿De Madrid? Mi querido novio tiene tantas admiradoras. Y yo soy una de ellas. Acabo de devorar su último libro. Esperemos que no le produzca una indigestión. ¿Esta carta es muy importante, Harry? No. No tiene la menor importancia. Bien. Entonces no te molestes en leerla. Disculpe. ¿Harry? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees que estoy haciendo? No te dejaré ir. No permitiré que te burles de mí. Me dijiste que no tenía importancia. Nada de esto tiene importancia. Harry, escúchame. Amor mío, deja eso y escúchame. Por favor, déjalo y escúchame. Por favor, te estoy escuchando. Sé que algunas veces te pongo nervioso. Como algunas veces tú también a mí. Sé que muchas veces me comporto mal contigo. Pero te quiero, Harry, de corazón. Te quiero. Todo lo que yo soy capaz de querer. Y si tienes una preocupación grave... Sí, tengo una preocupación grave. Debes decírmelo. Tal vez sea que empiezo a sospechar que el hecho de que un avión sea más rápido que un caballo... no demuestra necesariamente que el mundo ha mejorado. No, me refiero a nosotros. Respecto a nosotros, no tengo preocupación ninguna. ¿A dónde vas? ¿A Madrid? Es posible que vaya a Madrid. Te enviaré una tarjeta. Oh, Harry, no seas tonto. Estás loco representando a un caballero interrogado por el Santo Oficio. Tal vez tenga razón. Puede ser que tenga el aspecto adecuado para el Santo Oficio. Te acordarás, Harry. Lo mismo digo. Quizá tú más que yo.
¡Te acordarás! Lo mismo digo, condesa. Mi Cynthia no estaba en el Hotel Florinda de Madrid, ni en ninguna parte. La guerra civil se había concentrado en Madrid. Apenas llegué, cargué con un fusil. Y ojalá no lo hubiera hecho. ¿Conoces a una conductora americana que se llama Cynthia Green? No, no la conozco. Con permiso. Cuidado que el camino está muy malo, ¿eh? Y atención. ¡Vamos, camaradas, vamos! La hora del triunfo y de la gloria se acerca. Quisiera verme en Detroit. ¿Eres americano? Sí. Quisiera volver a Detroit, donde estaba cuando me metieron en esto. Cometí una gran tontería. ¿Crees todas esas bravatas? No. ¿Qué estás haciendo aquí? Te reiría si te lo dijera. Acogida a mis oraciones en tu sangrante corazón. Cynthia. Harry. Cynthia. Cynthia. Ay, Harry. Cynthia. Estás herida. Un rasguño. Estás mal herida. No mucho. Como los caballos. Pediré ayuda. No, estoy bien. ¡Camilleros! ¿Creíste lo que te decía en mi carta? Lo creí todo. ¿También lo del hijo? También lo del hijo. ¡Camilleros, vengan rápido! Harry, cometí un pecado tan grande. Sé que Dios no me perdonará. A ti, en su infinita misericordia, me despreciará a mí. ¡Camilleros! ¡Llamamos! ¡Aquí!
Ya vienen. Cynthia, Cynthia, me perdonarás. Todo el mal que te he hecho. Oh, es curioso. Cuando me tocas aún me emociono. Estaría muriéndome y solo con tocarme tú reviviría. No morirás. ¡Date prisa! ¡Nos atacan otra vez! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos, deprisa! Vamos. ¡Es otro contraataque! ¡Vamos! ¡Rápido! Cuidado. ¡Rápido! Cuidado. ¡Vamos! Iré contigo. No, no. Búscame después. ¡Por favor, esperad! ¡No podemos esperar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¿A dónde vas? ¡Cobarde! ¡A combatir con tus hermanos! ¡Cobarde! Que vous attend. Monsieur, je regrette de vous faire attendre, mais il a été tellement malade. Il y a tellement des gens qui l'ennuient. C'est par ici, monsieur, là. Tío Bill, he venido en cuanto tu carta llegó a mi poder. Hola, muchacho. Vamos a ver, ¿qué te ha ocurrido? Una enfermedad sin importancia. Traeremos un buen médico. Médicos. Era un verdadero sabio el que dijo que si todas las medicinas fueran al fondo del mar, habría una horrible mortandad de peces. Pero no te preocupes. Dentro de poco estaré en muy buenas manos. Háblame de tu vida. ¿No pareces feliz? Estoy bien. ¿Dónde estuviste metido durante estos años? ¿Has viajado? Sin rumbo fijo, dando tumbos. ¿Dónde? Volvamos ¿dónde? Aquí. Dime dónde. Hay poco que contar. Ah, he visto las 7 maravillas del mundo. Si es lo que quieres saber, o tal vez hay más de 7. No son nada asombroso. Entonces no has visto nada. ¿Has ido de caza? ¿De caza? Sí, de caza. No he tenido tiempo. Soy exactamente como el mundo me paga para que viva bien. Divierto a los demás con mis historias. Eso lo hago con la mano izquierda, lo cual me deja libre la derecha para hacer otras cosas. He destruido mi talento por no utilizarlo, traicionándome a mí mismo y a las cosas en que creía. Bebiendo, holgazaneando, por orgullo y por prejuicio, por atraer y por fingir. ¿Qué es esto, un catálogo de viejos libros? Harry. Estuve en la guerra. En España. En busca de una mujer. Pero no pude salvarla. La mataron y la perdí. ¿Quién la mató? ¿Por qué he de culparlos? La maté yo. No, no te entiendo. Bueno, Harry, en tu ausencia estabas conmigo, al menos en tus novelas. ¿La última te dio asco? Me gusta todo lo que escribes. ¿Pero no pudiste terminarla? Saca ese sobre, es para ti. En él encontrarás el legado que te dejo cuando ya estén mis huesos entre todas esas reliquias. Pero no necesito nada. ¿Estás seguro? Los derechos de autor van en aumento. Es lo que te reporta el éxito. Incluso siendo falso. Es como una bola de nieve. Aunque lo que ocurre con una bola de nieve es que no tiene más camino que ir cuesta abajo. No, no es dinero. No se trata de nada material.
pensaba y pensaba en qué podría dejarte. Por fin se me ocurrió escribir algo. Un acertijo. ¿Un acertijo? No, no quiero que lo leas hasta después de mi muerte, porque podrías pedirme la solución. Y yo la desconozco. Pero si la encuentras, te salvará. El camino de Rouen, Harry Street. Vamos ahora al de enfrente. No, no, vamos al Capitol, que es más divertido. ¿Esto qué es? Una porquería. ¿Por qué nos traes a este antro? La taberna. Un sitio estupendo, Jay. Sí. Bonsoir, monsieur. ¡Harry, eres tú! ¡Oh, mi joven amigo Harry! ¡Harry! ¡Emil! Esto tiene un aspecto magnífico. Lo encuentro lo mismo. El mismo mal olor. El mismo magnífico local. Perdona. Esto es abominable. No. Déjalo. ¿Por qué has permitido que cambien la fachada? ¿Quién les dio derecho a estropearla? Aquí seguimos así? Igual. No hacemos negocio, pero seguimos igual. Ah, mira. ¿Ves? El mismo. Es porque está conservado en una botella. ¿Sabes, Emil, que tal vez fuese buena idea para nosotros también? Hablando en serio, cuando venías aquí, no estabas amargado. Hablando en serio. Cuando venía aquí, recuerdo que una noche, cuando yo venía aquí, tienes razón, Emil. Miras al pasado y ¿qué es lo que ves? Solo tu espalda. Debemos pensar en el futuro. Acaban de dejarme una herencia. ¿Le han dejado una herencia? ¡Oh, qué milagro! Harry, te adoro. Yo te adoro también, Jay. Es un acertijo. Kilimanjaro es un monte cubierto de nieve. Tiene 6.010 metros de altura. Se considera como la montaña más alta de África. Cerca de la parte oeste se ve el esqueleto reseco y congelado de un leopardo. ¿Con tanta nieve? ¿Eso quieren hacernos creer? Pero bueno, ¿qué tontería es esta? Un leopardo congelado o no sé qué. Este tipo está completamente loco. No hay más que verle. Un momento. Ahora viene el final. Nadie ha podido explicar qué es lo que buscaba un leopardo en esas alturas. ¿Eso es todo? No es una historia bonita. Termina mal. ¿Pero qué iba a hacer el leopardo en esas alturas? Vamos a ver. Ese es el acertijo. Y si encuentro la solución, se supone que ganaré el premio. Vamos todos a pensar en cómo pudo ser, Jay. Tal vez siguiera una falsa huella y le engañara el olfato. Entonces se perdió y murió. Una solución muy sensata, Emil. Para él. Y para mí. Thank you.
Por favor. ¿Usted? ¿Permite? Cintia. Gracias. ¿Estoy equivocada? ¿No es usted el señor Harry Street, el escritor que conocí en la Place Vendôme? Sí, yo soy Harry Street. Y estoy perdido. Eres realmente hermosa. Perdóname, querida Cintia. Pero esta noche estoy peor que nunca. Por tantos años de guerra y dolor. Necesita descansar, señor Street. Sí, necesita descansar, señor Street. Necesito muchas cosas, señor Street. Te necesito. A ti. ¿Tomarías un whisky? ¿Cómo has dicho? Es que yo voy a tomar uno. ¿Por qué no lo tomamos juntos? Díselo a Molo. Sabes que a mí no me entiende. Molo, Leti, whisky soda. ¿En quién de ellas estabas pensando, Harry? ¿Por qué preguntas en quién de ellas? ¿Pensabas en Cintia o en Liz? ¿Qué motivo tienes para suponer eso? ¿Tal vez pensaba en ti y en mí? No, nunca piensas en ti y en mí. Al menos no con sinceridad. Bueno, eso solo prueba que puedes equivocarte. Estaba pensando en cómo nos conocimos. En el puente cercano a Notre Dame. Cuando me confundiste con Cintia. Nunca has podido perdonarme que no fuera ella. ¿Verdad? ¿Quieres que sigamos discutiendo? ¿Qué otra cosa pensabas de ti y de mí, Harry? Que estábamos tan contentos al principio. Dichosos los dos. Sí, de acuerdo en todo. Ninguno de los dos éramos niños. Sabíamos lo que podíamos conseguir. ¿Por qué de pronto quisiste venir aquí? ¿Me debes el favor de ser sincero? Está bien. Seré sincero. El motivo de haber querido venir es el fin de una broma sangrienta. Buscando la solución de un acertijo. Nada más. A propósito de un leopardo que se perdió. Y pensé que si yo había perdido el camino y estaba en peligro, era mejor volver a la selva donde había empezado. Aquí había disfrutado. Había sido feliz y creía que al volver lo sería también. Buscar la claridad. Fortalecer mi alma. Como un luchador se interna en las montañas para fortalecer su cuerpo. Habría podido hacerlo si hace 2 semanas no me hubiera clavado la espina. Ese animal hediondo viene todas las noches. Todas desde hace 2 semanas. Es el que se oye más al llegar la noche. Yo ya no me preocupo. ¿Sabes lo que me dice con su aliento fétido? ¿La hiena?
que es demasiado tarde para mí. No desvaríe. Es como un reloj implacable. Tranquilízate, no vas a... ¡Harry! ¡Harry! ¿Qué tienes? No, no es nada. ¿Cómo te encuentras? Estoy bien. Algo mareado. ¿Podrías comer algo ahora? No. Un caldo te dará un poco de fuerza. Nada puede darme fuerza. No me digas que no lo sabes. Yo lo sabía todo. Menos cuando llegaría al final. Inténtalo. Helen, quiero escribir. Lo sé. De verdad, Helen. Ahora ya sé casi todo. Salvo una cosa muy importante que tú debes decirme. Harry, fue el estar en compañía de ella lo que hizo que fueras tan feliz aquí. ¿Quién? Cynthia, con la que me confundiste dos veces. Fue únicamente por la felicidad que te había dado. Si creías eso, ¿por qué me acompañaste? ¿Por qué crees que lo hice? Siempre fuiste tan buena conmigo. Tú me compraste todo. ¿Querías algo nuevo y distinto? No lo sé. Hice más que acompañarte, lo has olvidado. Fui a ver al editor para que te diera un adelanto. Te engañé, yo lo tramé todo. ¿Por qué? Porque era la única oportunidad para ti. Y porque tal vez lo fuese para mí. Pensé que si yo estaba contigo y tu trabajo iba bien y volvías a ser feliz de nuevo, conmigo. No me hagas perder todo mi orgullo. Es la primera vez que te veo tal como eres. No eres un fracasado, Harry. El hecho de que te hayan decepcionado a ti mismo las cosas que has escrito no representa un fracaso. Has proporcionado algo a todos como me lo has proporcionado a mí. Eres toda una mujer. Lástima que no te haya encontrado hasta ahora. Te quiero, Harry. Te quiero con todo mi corazón. Y tenemos una vida ante nosotros. Todas las cartas que se han puesto en juego están en contra tuya. Si tuviéramos tiempo... Tendremos mucho tiempo. Porque vas a vivir, tienes que vivir. Mucho tiempo, eso crees tú. Y es bonito creerlo. Por eso están ahí los buitres. No nos engañemos. No tardará en abrirse la puerta hacia la nada, donde la muerte está esperando. ¿Y si un hombre no ha hecho lo que tenía intención de hacer? ¿Quién es ese? Uno de los médicos de la clínica local, hermanos Mayo, me parece. ¿Un hechicero? Eso es. Wana uya majamba yamutu uli fangura kwa kiboko.
Es tío del muchacho que salvé del hipopótamo. Dile que se vaya, no nos hace falta. Chawi, Alice Kia, Buana Majangua Sana. Huyu Atafania, Dawa Kepuana, Kalisana, Uganjua, Kishikabisa. ¿Cree que me han enfermado los malos espíritus? ¿Quiere hacer algo para que huyan? Dile que se vaya, Harry, me da escalofríos. Di al doctor Pasteur que se siente. Kitch. Por favor, dile que se vaya. Jambo, Buana Majangua. Jambo Muchai. Se está comiendo las raíces de una planta para aguzar su entendimiento. Ahora va a tirar los huesos, ya lo verás. En esa asquerosa bolsa lleva más de 2 docenas de trozos de huesos de la pata trasera de antílopes, tortugas, babosas y qué sé yo lo que lleva. Por la forma en que queden después de haberlos arrojado a tierra, él podrá diagnosticar mi enfermedad. ¡Tíralos de una vez, doctor! ¡Adelante! Ay, el hombre al fin se cansa. Molo, Congoni, Congoni. ¿Qué es lo que adentro intentas hacer? Yo Congoni. No quiero entrar en la tienda. En la tienda. No, la noche es clara. No lloverá. Tú harás lo que yo diga. ¿Cómo es la vida? El hombre no puede vivir a su gusto. Ni siquiera morir a su gusto. En el bosque hay adormideras. Como opio. Opio. Produce risa. ¿Cómo nos vamos? Vamos a la guerra. Vamos a la guerra. Vamos a la guerra. A la guerra. Molo. Dime, no escúchame, Amsa. Soldados muertos con faldas de balas. Ahora te arriba, Amsa. Hay fruta y bosco, la fruta bongo. Es así, calizano. Lo siento, no lo entiendo. Tengo que escribir todo esto. He visto cambiar el mundo. No los acontecimientos, sino los pueblos. Los pueblos cambian. Mi deber es escribirlo. Yo lo he vivido. Lo he visto. Lo he vivido. He visto. Lo he observado. Te he hecho daño. No quiero hacerte daño. Hola. He estado escribiendo. Lo sé. Para 1 millón de años. ¿Sabes taquigrafía? No, no la he aprendido. Bueno, es igual. Podría escribirlo. Podría escribirlo todo en un solo párrafo. Si supiera escribirlo con exactitud. Oh, morro, tu hombre blanco pesa, ¿verdad? El tío.
Solo tengo el libro de primeros auxilios. ¿Qué es lo que intenta hacer? ¿Rociarme con polvos de mono? Harry. ¿O con pelo de la cola de un leopardo? Harry, por favor, escucha. Tú me dijiste que ciertas partes de la pierna no tienen sensibilidad. Madera, no siento nada. Dice el libro que es como una parálisis. Los vasos sanguíneos. Hay que aplicar compresas calientes para avivar la circulación. Dile que aplique la medicina del león. Es muy potente. Harry, no te burles de él. Quiere hacer todo lo que puede. Y yo trato de hacerlo también. También yo trato de hacer lo que puedo, Helen. Si lo intentara siquiera, Harry. ¡Ánimo! Decía Rolly. En el área infectada, clávese un cuchillo afilado. Aplíquese un drenaje. ¡Camineros! ¡Caminero! ¡Déjale en paz! ¿Qué intentas hacer? ¡Harry! ¡Harry! ¡No es nada! ¡No es nada! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Harry! ¡Qué odiosa fiebre! ¡Fiebre! ¡Harry! ¿Estás consciente para poder oírme? Sí. Hay un bulto tumefacto en la pierna. Estoy dispuesta a abrirlo. Sientes una sensación extraña. Sí, Harry. La muerte no está aquí. ¿Crees que podría acercarse tanto sin que te dieras cuenta? Nunca he creído eso que dicen de que es como un esqueleto. Ahora viene con violencia. No con la violencia del agua, como el viento. Y lo más curioso es que la hiena saltaba a su alrededor, alegremente. Alguien, Dios, me ayude.
Fuera de aquí. Ahora está bien. Toca Walti. Toca Walti. No te entiendo. Vete. Señor Johnson. Oh, ¡qué alegría! No, te pido que mires el árbol. El árbol. Se han ido. Se han ido. Oh.